están ustedes? Un gusto de saludarlos. Vamos a comenzar esta transmisión especial del eclipse solar antártico, que ya está en curso a esta hora cuando son las 4 de la mañana con 10 minutos de esta jornada de día sábado. Hay mucha expectación en torno a este eclipse que se va a poder ver en su totalidad en un 100%. Las imágenes que ustedes observan a continuación corresponden a las imágenes que proporciona la NASA, quienes han estado desde muy temprano realizando todo un monitoreo en torno a este eclipse que mantiene los ojos del mundo en la Antártica. Ya eso de las 4 de la mañana, como les estábamos indicando, comenzó este evento astronómico que va a ser incluso apreciado en un 100% en el glaciar Unión. Esto está ubicado a unos 3.000 kilómetros al sur de Punta Arenas. Fíjense que va a tener una duración aproximadamente de casi 2 horas. Es un evento que se vivirá y se está viviendo ya en nuestro país por tercera vez consecutiva, pero todo indica que será el último en varias décadas. ¿Por qué decimos esto? Porque el próximo eclipse solar que se podrá apreciar en nuestro país ya va a ser en 2048 en la región de Aysén, específicamente en la localidad de Puyuhuapi. Hay que esperar entonces hasta ese instante, hasta ese momento, 2048, para que después nuestro país pueda ser testigo de un nuevo eclipse solar. Pero estas son las imágenes que nos están llegando desde ese punto. Impresionante las imágenes. Recuerden, vamos a estar haciendo esta transmisión, lo vamos a estar acompañando durante todo este rato para que ustedes también estén muy atentos a la compañía de Canal 24 Horas. Y para eso pueden comentar a través del hashtag Hora24. Ahí pueden comentar con nosotros, subir sus fotografías también. Si ustedes están en la misma zona donde es el eclipse y están viendo nuestra transmisión, cómo no, pueden participar entonces y así estar con nosotros en horas de esta madrugada, cuando ya son las 4 de la mañana con 12 minutos. Pero les queremos también comentar que vamos a tener algunos entrevistados durante esta jornada. Vamos a estar en contacto con la propia base O'Higgins, allá en la Antártica chilena, donde hay equipos que ya están ahí expectantes a todo este evento astronómico. También vamos a estar conversando con algunos astrónomos quienes nos estarán comentando sus apreciaciones. Vamos a profundizar, por cierto, en detalles en torno a este gran evento que está siendo testigo en nuestro país, que una vez más nos sorprende la naturaleza con este eclipse total de sol que se vive entonces en la Antártica chilena. Hay que mencionar que este eclipse va a oscurecer el verano antártico. Durante algunos segundos la luna va a ofrecer este evento, una breve noche donde se va a registrar el último de los eclipses solares del sol en nuestro país. Recordemos, todo este ciclo comenzó en 2019 y también incluyó algunos eclipses en Coquimbo, ustedes lo recordarán, y cómo no también en Pucón en 2020. Eventos entonces muy importantes que vamos a estar profundizando durante esta jornada y que sin duda entonces nos van a entregar imágenes impresionantes. Estamos en este momento con el Teniente Coronel Eugenio Moya. Él es el comandante de base O'Higgins, quien ha estado desde muy temprano, todas estas últimas horas, muy expectante en torno a este eclipse. Así que, Teniente Coronel, los saludamos desde acá. Muy buenos días, cuéntenos cómo se están ustedes preparando ya desde la Antártica para presenciar este eclipse. Hola Rodrigo, muy buenos días. Acá estamos, mucho frío, mucho viento y mucha nieve también. Nos está nevando acá en este momento, tenemos unas condiciones meteorológicas bastante adversas para poder verlo, pero igual estamos acá toda la votación con todos los medios preparados para poder compartir imágenes de este tremendo evento astronómico. Buenísimo, eso es lo importante también, conversar sobre este evento astronómico. Cuéntenos un poco cómo es el despliegue que están realizando ustedes en ese punto de nuestro país, donde sin duda van a tener una visión privilegiada de todo este evento. La dotación 2021, hemos ido desplegando cámara en distintos sectores para tener distintas perspectivas y dar una mejor registro de imágenes. Estamos también, nos preparamos junto a nuestro personal de meteorología para observando cómo se comporta nuestras condiciones meteorológicas. De hecho, ya está bastante
más oscuro que habitualmente a esta hora, porque a esta hora y en esta fecha tenemos ya luz día, y en este momento hay una penumbra que da cuenta de que algo está ocurriendo distinto a lo normal. Exacto, y eso también nosotros lo podemos ver en imágenes. Acá estamos en una transmisión con imágenes que nos proporciona la NASA, y claro, podemos observar que ya gran parte del sol está cubierto por la luna, ¿no? Y estamos conversando en estos momentos con el teniente coronel Eugenio Moya, quien es el comandante de la base O'Higgins. Este evento, ustedes sin duda lo han estado esperando durante mucho tiempo, incluso las proyecciones indicaban ya que iba a ser para esta jornada. ¿Qué otras medidas también ustedes han estado tomando en consideración a este eclipse solar allá en la zona? Así es, pues lo hemos estado esperando, ya que nosotros como base antártica del Ejército de Chile propendemos también al apoyo a la ciencia antártica, y desde acá tratar de contribuir con captura de datos, ya sea meteorológico y en este caso astronómico. Así que es un evento que nosotros, dentro de las misiones, que es operar acá y mantener en forma interrumpida la misión antártica institucional en pos de la misión antártica nacional, hemos estado esperando esto y tratar de apoyar a todo quien nos pida algún tipo de registro de aquello. Exacto. Tú nos decías que las condiciones sí estaban un poco más complejas, pero de igual manera es posible observarlo. Lo que se puede observar, justamente, ahora te puedo contar que estamos con aquí estoy observando acá en la pantalla, tenemos 20 nudos, que aproximadamente es como más de 40 kilómetros por hora de viento, y una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Lo que más afecta, digamos, es que tenemos cielo cubierto, pero sí se percibe claramente en este momento, mientras estamos conversando en este momento, se está oscureciendo, está generando una penumbra muy distinta a lo que habitualmente, como te contaba, ocurre a esta hora y en esta fecha del año, que esta fecha del año está muy claro, y a las 3 de la mañana ya tenemos como si fueran las 9 de la mañana allá en el continente. Sí, eso también es un punto muy interesante, porque acá, por lo menos en Santiago, gran parte de nuestro país, acostumbrado a la noche, ¿no? Pero allá ustedes tienen muy pocos momentos de noche en algunas circunstancias, o viceversa, y en este caso ustedes están presenciando esto a pesar de las condiciones del tiempo, ¿no? ¿Cómo se están preparando ya para el momento cuando ocurra? Porque quedan muy pocos minutos nada más, un evento que va a durar en algunos segundos. Descríbenos también cómo están ustedes allá, la sensación del ejército. Aquí estamos todos expectantes, ya que es un evento que no todos, como tú me presentaste al principio, no todos tienen la oportunidad de poder vivirlo, de poder experimentarlo. Hay expectativa en nuestra dotación, hay ganas de verlo, tenemos el equipo como de gente con cámaras para poder registrar. Y eso es lo que el entusiasmo de poder vivir este cierre de trilogía de eclipses que ha ocurrido desde 2019, 2020, y ahora cerramos esta trilogía de eclipses. Así que estamos todos muy entusiasmados y con altas expectativas de poder compartirlo con ustedes también. Sí, eso es muy importante lo que tú decías, porque es una trilogía de eclipses que comenzó en 2019 en Coquimbo. Tal vez tú lo recordarás, todos ustedes también, en Pucón 2020. Ahora ustedes son privilegiados, por decirlo, ¿no? Y este es el tercer eclipse ya que vive nuestro país en 3 años. Este es el primero que tú has visto o estás ya en momentos de observar, o habías tenido la oportunidad también de estar en otras instancias. La verdad es que este es el primero que me toca verlo ya en el lugar privilegiado, digamos, en el lugar donde tengo una mayor cobertura, acá 95% del sol, conforme a los datos que manejamos nosotros, debería en su máximo momento cubrirse, ¿no? Y no soy de Arica, pero estoy allá destinado, y no tuvimos la oportunidad de percibirlo como se percibió en el Pucón, como en 2020 y en Coquimbo, la anterior. Claro, exactamente. Estamos conversando en este momento con el teniente coronel Eugenio Moya. Él es el comandante de la base O'Higgins. Hay que decirlo, hay que reconocerlo, uno de los testigos privilegiados para ver este eclipse solar en 3 años que se está dando en nuestro país. Nos estabas comentando que se está realizando toda
todo un trabajo que ustedes han estado concretando, harta expectación también. Y nos comentabas que están todos muy atentos a este evento. Me imagino que con el paso de los minutos que avanza, se van notando también las huellas que va dejando este eclipse solar. Absolutamente, así es, estamos acá, mientras conversamos, vamos viendo cómo se va acercando la penumbra, y hay con la nieve, que tenemos una gran cantidad de nieve este año también, como otro dato importante, hace 5 años que no teníamos un registro de la cantidad de nieve que tenemos en este momento, que sobre los 6 metros de nieve fresca acumulada hasta el mes de noviembre al menos, y el histórico señalaba entre 3 y 4 metros, o sea, imagínate 2 metros más. Ese manto blanco también nos permite hacer este contraste de esta penumbra que te contaba yo que está ocurriendo. Efectivamente, en este momento cada vez se oscurece un poco más, se va oscureciendo y podemos ahí tener los registros en distintas cámaras nuestras. Teniente Coronel, cuéntenos cuántas personas, cuántos son los funcionarios en total que están viendo en este momento el eclipse solar. En este momento la votación antártica anual, nosotros estamos en forma anual, somos 21 hombres, pero también tenemos acá gente que llegó hace un par de semanas acá desde el equipo de reparación, que son personal del ejército también, que viene a preparar la base para los siguientes eventos climatológicos, preparar la base para el invierno, gente especialista en distintas áreas. Entonces aquí tenemos una fuerza total de 36 hombres que están acá esperando el evento astronómico, viéndolo en este momento. Sí, me imagino harta expectación también en torno a este evento. Hay que contarle a todos ustedes, a ti por cierto, que los puntos específicos en la Antártica donde el eclipse tendrá un 100% de oscuridad y visibilidad son la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión en nuestro país y también la base Davis de Australia. Y en la base general Bernardo Higgins, también que pertenece a nuestro país, donde estás tú, un 96,4%. Tú nos indicabas también la cifra en torno a aquello. Entonces hay harta expectación, muy, muy atentos a este evento que se está desarrollando de ya. Y un gusto también para nosotros estar conversando contigo y explicándonos cómo se está viviendo este momento muy importante. Así es, pues para nosotros también es muy importante poder compartirlo con todos nuestros camaradas, compatriotas, que no tienen la oportunidad de verlo. Una de nuestras misiones es eso, poder compartir nuestras experiencias y esta experiencia única de vivir un eclipse solar en las condiciones que estamos en este momento, más allá de las condiciones meteorológicas que no han sido muy buenas, que no nos permiten ver esta imagen del eclipse, pero sí percibimos su efecto, digamos, la falta de luz y eso. Perfecto. Queremos agradecerte a ti, a todos ustedes. Estuvimos hablando con el Teniente Coronel Eugenio Moya, comandante de la base O'Higgins. Le queremos hacer una invitación. En nuestra cuenta de Twitter estamos nosotros dándole espacio para que puedan subir fotografías en nuestro hashtag Hora24. Así que desde ya los invitamos a todos ustedes para que puedan subir fotografías, cómo se está viviendo el ambiente allá en la zona austral de nuestro país con este eclipse solar. Así que muchas gracias por tu disposición y los dejamos entonces para que puedan disfrutar de este evento astronómico. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y aquí seguimos nuevamente observando y contándole a cada uno de ustedes cómo está la cosa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ahí está entonces, despedimos al Teniente Coronel Eugenio Moya, comandante de base O'Higgins, quien nos estuvo explicando cómo se ha estado preparando todo el conjunto militar en ese punto de nuestra nación, donde es más del 95%, se va a poder observar todo este eclipse, un momento histórico, por cierto, y que, como indicábamos, no es el... Han sido varios los que ya se han podido presenciar en todo un evento que comenzó en 2019, eclipses en Coquimbo, también en Pucón en 2020. Fíjense que además este eclipse no solamente puede ser visto en nuestro país, sobre todo para las personas que se encuentran en la zona austral, en otros puntos de nuestro planeta también va a poder ser observado. Por ejemplo, en África, en países como Lesoto, Namibia, Sudáfrica,
Oceanía, también en Australia, Nueva Zelanda, son algunos de los países donde se va a poder observar, eso sí, de manera parcial. Mientras tanto, ustedes están observando en estas imágenes, que son gentileza de la NASA, donde nos están transmitiendo en vivo todo este eclipse, donde ya está bastante, bastante avanzado, ¿no? Y vamos a seguir entonces profundizando en torno a todo este proceso. Es muy importante, en donde ustedes están observándolo en directo a través de Canal 24 Horas. Recuerden que pueden hacer también sus comentarios a través del hashtag Hora24Fotografía. Si es que ustedes se encuentran allá y se motivan también a comentar con nosotros, van a poder participar y conversar con nosotros en torno a este importante evento que se está desarrollando en esa parte, ¿no? Ahora queremos conversar con otro de nuestros invitados que hemos estado presentando, ¿no? Y vamos a hablar a continuación con José Utreras. Él es astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía y nos va a contar parte entonces y más detalles sobre este eclipse solar. Te saludamos a esta hora cuando son las 4:26. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Buenos días. Cuéntanos más detalles sobre este eclipse solar, porque hemos estado indicando ya que se va a observar en puntos específicos de la Antártica, van a haber incluso periodos de un 100% de oscuridad. ¿Cuáles son los otros detalles que tú nos podrías entregar en torno a este eclipse solar? Bueno, otros detalles que podría entregar es justamente respecto al lugar donde ocurre, es que recién el 2003 fue la última vez que tuvimos un eclipse total de sol en la Antártida. Y antes de eso fue el 85. Y no tenemos registrados, o por lo menos no hay un registro de la NASA de alguien que haya estado ahí el 85. Solamente tenemos registro del 2003. Así que podría ser que es la segunda vez que se ve un eclipse solar total desde esa región. No son muy usuales. Estamos hablando de un evento entonces que no es muy usual, como tú dices, que han tenido en muy pocos registros obtenidos desde los periodos de estudio hasta la fecha. Así que sin duda es un periodo también muy, muy histórico. Mencionarte también, José, que al final hoy se pone fin a este fenómeno de eclipses totales que ha sido consecutivo en Chile, ¿verdad? Donde se dio por 3 años consecutivos desde 2019. ¿Cómo es que se da esta cadena de eventos astronómicos en nuestro país de manera tan continua? ¿Qué es lo que al final gatilló que nuestro país haya sido un punto bastante importante de eclipses en este último tiempo? La verdad es que hay unos ciclos que se van repitiendo respecto de los eclipses que eran conocidos mucho tiempo atrás, que tiene que ver con la periodicidad de los eclipses. Y justo estamos con 3 eclipses que pertenecen a 3 ciclos que van más o menos juntitos. En el futuro, ya por esto mucho tiempo después, estamos hablando del 2070, para tener una idea. Ahí de nuevo vamos a volver a tener como seguidillas de eclipses, aunque no todos van a ser totales, eso sí. Y ahí vamos a tener algunos en el futuro. Claro, ¿y ya se ha podido determinar, me imagino, en qué sectores puntuales se va a poder observar? Claro. En cuanto a totales, un poco antes, en 2048, en la región de Aysén y Dos Lagos, en diciembre, vamos a tener un eclipse total. Hay que esperar harto. O sea, después de esto tenemos que esperar al 2048. Pero antes de eso, el 2024 y el 2027, también en el sur, vamos a poder ver eclipses anulares, que en ese caso la luna va a estar un poquito más lejos de la Tierra, entonces no va a alcanzar a tapar el sol porque se va a ver más chiquitita en el cielo. Justo ahora estamos pasando en una etapa en la cual la luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra en su órbita, y eso hace que la luna se vea un poquitito más grande en el cielo y que pueda tapar el sol. Pero eso va cambiando a lo largo del ciclo. Y ahí entonces ustedes también van haciendo
distintos estudios en torno a estos eventos. Estamos conversando a esta hora, cuando son las 4 de la mañana con 30 minutos, con José Utreras. Él es astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía, donde ha estado también explicando en torno a este proceso, ¿no? José, te quiero preguntar, ¿qué tan importante es para nuestro país, al final de cuentas, este impresionante evento astronómico? En cuanto al evento en sí, uno de los grandes puntos que yo encuentro es justo este momento de poder comunicar a las personas no solamente la maravilla del conocimiento, sino también poder maravillarse con las imágenes y poder hacerse preguntas. Creo que eso es lo más importante. Y justamente ahora, al menos lo que yo he visto, cuando suelen ocurrir este tipo de fenómenos, hay varios astrónomos en varios canales de televisión o en la radio, y es bueno ver eso. Es bueno ver científicos ahí comunicando las cosas que saben. Eso por un lado. Por el lado de la Antártica, tal vez más para el lado de la ciencia, lo que a mí me interesa, a veces que se puede medir algún efecto, porque van a haber científicos que van a estar ahí en la Antártica. Exacto. Y de hecho hay varios estudios, por ejemplo el de National Science Foundation de Estados Unidos, indicaban que los investigadores están aprovechando este evento inusual porque brinda la oportunidad de estudiar cómo fluye la electricidad a través de la ionosfera. Si tú nos puedes contar un poco sobre todos estos distintos estudios que se pueden realizar tanto en periodos de eclipses solares, me imagino también que en lunares, ¿no? Lunares no del todo. La gracia del eclipse solar es que cuando tapa la luna parte del sol. El sol lo que hace es calentar la atmósfera. Y como uno está haciendo sombra por ese momento, en un lugar muy localizado, baja la temperatura drásticamente, y uno puede ver cómo esa pérdida de temperatura afecta el grosor o la posición donde empieza la ionosfera, justamente, que es una de las cosas que se estudian. Entonces uno necesita tapar la fuente de calor, así que se puede hacer durante un eclipse solar y no uno lunar. Y claro, también estamos en este lugar que en los polos, donde el campo magnético de la Tierra es un poquito diferente al resto del planeta, así que va a ser bastante interesante lo que se puede estudiar ahí. Sí, bastante interesante. Me imagino que es muy importante para nuestro país estos distintos eventos astronómicos. ¿Tú te has dedicado durante este último tiempo a estar investigando, a estar profundizando sobre estos distintos eventos? Me imagino que también hay un periodo muy importante, si bien en gran parte de la Antártica se va a poder observar. Sin duda que es muy interesante para ti en lo personal que se puedan registrar estos eventos y que además se puedan también ejecutar en nuestro país. Claro, es súper importante aprovechar esta instancia, es que se pueda hacer ciencia mejor aún. No siempre se puede, eso sí, y por lo general, al menos la visión que yo tengo ahora de los eclipses, en su mayoría más para disfrutarlo, por un lado, porque de verdad verlo, poder ver un eclipse solar, para los que hayan tenido la oportunidad o puedan tener en el futuro, es una experiencia bastante única. A uno lo hace sentir bastante pequeño, y eso también es importante. Como usar este conocimiento que tenemos de la vastedad del universo y estas cosas tan gigantes para tener cierto sentido de humildad, ¿no?, ante estos eventos que en realidad no tenemos control, pero sí podemos disfrutarlos y podemos predecirlos. Y de cierta manera, justamente cuando comenzamos a predecir eclipses, se veían como un triunfo de la razón humana, de poder predecir estas cosas que ocurren en el cosmos. Exacto. Estamos hablando con José Utreras, astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía, quien ha estado a esta hora viendo con nosotros y compartiendo sus impresiones. No sé si tú, me imagino que estás viendo la transmisión de Canal 24 Horas, donde estamos observando el eclipse. Cuéntanos un poco en qué
fase ya estamos? ¿Cuánto sería el porcentaje aproximado en que se está concretando ya este eclipse solar? Uy, difícil decirlo. Estamos como 75%, al menos la transmisión en vivo. Tal vez estoy viendo otra transmisión. Me imagino que también hay varias transmisiones. Nosotros sí. Estamos con la transmisión que entrega la NASA. Estamos viendo la misma. Estamos viendo la misma entonces. Y esa imagen que ustedes observan es la que justamente ellos están replicando, la que nosotros también estamos mostrando a ustedes. ¿Nos indicas tú entonces que es cerca de un 75%? Condiciones también en el ambiente, tú nos comentabas, se producen también cuando existen este tipo de eventos naturales. Claro, hay bajas de temperatura que son justo así en el momento de la totalidad. Cuando baja la temperatura básicamente. Hay lugares donde se busca ver si que reaccionan los animales a los eclipses de sol. Aquí no creo que se pueda hacer eso. Y otra cosa también que puede ser tenido ver durante los eclipses es lo que pasa con las sombras. Las sombras, o al menos las partes por las cuales la luz puede colarse, comienza a formar lunas en la superficie. O sea, por donde pueda pasar la luz se van a ir formando lunitas en el suelo, uh-huh, donde se pueda proyectar la luz del sol. Eso uno lo puede ver cuando uno está cerca del eclipse. Acá va a haber poquita gente que lo va a ver de manera presencial. Van a ver más personas también viéndolo de un avión. Claro, y ese otro de los puntos también que están ocurriendo, ¿no? Porque había leído en varias partes, algunas plataformas donde hay personas que prácticamente se van a subir a un avión para observar este fenómeno. Sí, sí. Justamente alguien de la... Una astrónoma de la Fundación Chilena de Astronomía, Vanessa Aravena, va a estar ahí en uno de estos aviones, siguiendo el eclipse solar. Una afortunada ella, también sí. Entonces, representante de ustedes de la Fundación, que va a estar ahí observando este eclipse. José Utreras, astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía, te queremos agradecer por tu tiempo. Te vamos a dejar para que tú puedas observar entonces este impresionante momento. Y lo último, te quiero preguntar, ¿cuántos eclipses has visto en tu vida en este tiempo? ¿De sol? Claro, sí, de sol. Pude ver el 2019, parcial, desde Santiago. El 2020 lo fuimos a ver, estuvo nublado, uh-huh, y el de ahora lo estoy viendo por una transmisión en vivo. Espero poder ver un eclipse total justo en la umbra en algún momento. Sí. No me ha tocado aún. Son momentos, me imagino que muchas personas les gustaría a ti y a todos en general observar. José, un gusto de saludarte, espero que sigas disfrutando y te dejamos para que puedas continuar y muchas gracias por tu disposición y por tu tiempo por conversar con nosotros. Un gusto también. Disfruten del evento y de los futuros eclipses también. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Estuvimos hablando entonces con José Utreras, astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía, explicando paso a paso todo este proceso. Nos indicaba hace algunos minutos nada más que ya estamos en un 75% del eclipse solar que se ha dado, el último en 3 años que les estuvimos comentando entonces en torno a este proceso bastante, pero bastante impresionante y que son, hay que decirlo, no todas las personas lo van a poder observar en el sector de la Antártica. Ya estuvimos conversando con uno, estuvimos conversando nada más hace algunos minutos con el teniente coronel Eugenio Moya, el comandante de la base O'Higgins. Él nos estuvo explicando cómo estaban viviendo todo este proceso natural. Hace algunos segundos nada más hablamos con José Utreras, astrónomo de la Fundación Chilena de Astronomía. Pero ahora vamos a conversar con Simón Ángel. Él es astrónomo del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, más conocido como CATA. Simón, te saludamos, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas noches, no sé cómo decirlo. Muchas gracias. Cuéntanos. Estoy bien por mi parte, gracias.
Cuéntanos, ya son las 4 de la mañana con 40 minutos. Estás viendo, me imagino, una transmisión de Canal 24 Horas. ¿En qué porcentaje, en qué momento estamos del eclipse? Uf, estamos ahora en un momento, yo diría que próximo a la totalidad. Perdón, ¿me puedes recordar en qué lugar están de la transmisión o qué transmisión están parchando? Estamos observando la imagen que nos entrega la NASA. Ya, perfecto. Se ve un pedacito apenas de la superficie del iluminada del sol. Como tú muy bien dices, estamos siguiendo una transmisión porque yo estoy acá desde Santiago. No veo el sol ni cerca, veo otras estrellas. Así que por medio de la transmisión, que al final es como los vamos a ver la mayoría de las personas, yo creo estoy pudiendo ver este espectáculo maravilloso. Sí, muy importante también que estuvimos y que hemos estado comentando, ¿no? Ya estuvimos hablando y revisando varios puntos. Primero, en la Antártica, uno de los puntos donde se va a poder observar. En África, ¿en qué otros puntos también será posible o es posible observar este eclipse solar? Desde el extremo sur de Chile, por ejemplo, yo creo que ahí ha habido debate, incluso he tenido discusiones con uno de los profes de la Católica, porque yo he dicho que, por ejemplo, desde Puerto Williams se va a poder ver, y él prefiere decir que no para no ilusionar a la gente, porque técnicamente se puede ver desde Puerto Williams, pero va a ser un porcentaje de cobertura de solo 1% y va a ser apenas 10 minutos visible desde el amanecer hasta que termine el eclipse en esa zona, claro, dado que la sombra se va moviendo. Y por lo mismo se puede considerar que no es prácticamente ver el eclipse, así que ahí hay un tema de debate. Pero como tú muy bien dijiste, ahí hay un punto de Sudáfrica y también hay algunos puntos de Australia donde va a ser posible ver el eclipse. Aunque claro, ninguno de ellos en su totalidad, dado que la totalidad está casi completamente confinada al territorio antártico de Chile. Exactamente. Estuvimos hablando también hace algunos minutos sobre los tipos de estudios científicos que se pueden realizar en medio del eclipse. ¿Qué otros tipos de estudios también se pueden realizar en este periodo? No sé si es que habrán mencionado, por ejemplo, la importancia de que esto ocurra en la Antártica, porque el Polo Sur, alrededor del Polo Sur, se concentra principalmente el agujero de la capa de ozono, que es una zona de especial interés para estudiar porque mide, no, nos sirve para medir, entre otras cosas, cuál es el impacto humano que existe en el cambio climático, uno de los consensos científicos más grandes que tenemos. Incluso en astronomía estamos en desacuerdo en algunas cosas que parecieran ser más obvias que la influencia humana en el cambio climático. Entonces, al dejar de recibir luz directa del sol, la atmósfera se enfría de golpe y eso va a traer cambios que son invisibles para los humanos, al ser los gases de la atmósfera transparente, pero con equipamiento especializado para eso nos puede permitir medir qué cambios hay, y de ahí podemos sacar datos de la composición de la atmósfera y de la estructura que hay. Eso a nivel terrestre. Otros estudios que ahora serían más difíciles que hacer por la falta de flora y fauna que hay, son los cambios en los comportamientos de los animales al ponerse de noche súbitamente. Y a nivel astrofísico, el hecho de que la luna bloquee la luz del sol nos va a permitir ver la corona, que es una de las capas más externas del sol y que por contraste no se puede ver normalmente, pero que es posible ver en estos momentos, cuando tenemos los eclipses. Estos estudios, perdón, son cada vez menos necesarios de hacer desde acá de la Tierra, porque ahora tenemos sondas en el espacio que permiten artificialmente bloquear el sol y permiten estudiar la corona. Exactamente. Simón, estamos hablando con Simón Ángel, astrónomo del Instituto de Astrofísica UC, también investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, más conocido como CATA. Estamos presenciando en estos momentos la imagen de la NASA. Yo diría que casi el momento exacto, ¿no? Descríbenos
tú en este momento este último eclipse solar? Qué maravilloso, esto está muy bonito. Comienza a aparecer, mire, ahí yo creo que apareció la totalidad. Ahora cuando se comienzan a alinear ya más perfectamente el Sol, la Luna y la Tierra, al menos el lugar de la Tierra en donde está haciéndose esta transmisión, en el borde del Sol, en el borde que al final es el borde de la Luna, comienza a ocurrir un fenómeno óptico que se llaman estas perlas, que son lugares muy, muy, muy brillantes, donde se concentra la luz del Sol por efecto de borde en la Luna. Las montañas que hay en el borde de la Luna, que son pequeñas, no alcanzan a verse alguna diferencia, cuando observamos la Luna, se amplifican la luz del Sol en esos lugares y aparece este efecto de perlas que también le llaman el anillo de diamantes, porque se alcanza a ver un anillo de luz muy, muy, muy pequeñita y estas perlas que se ven a la entrada y a la salida. Ahora, por ejemplo, se están viendo las perlas de salida. Perdón. Y es uno de los momentos más buscados por quienes persiguen eclipses para tomarle fotografía. Y también es posible ver en esos momentos algunas llamaradas en el borde del Sol que se ven como unos pequeños destellos rojitos que se pueden ver a lo largo de todo el borde del Sol o de la Luna. Es difícil separar esos conceptos de repente porque estamos hablando de dos objetos que tienen el mismo tamaño en el cielo, así que son prácticamente el mismo objeto en este momento. Y ahí ya vemos cómo va saliendo de la totalidad, en este lugar donde está la NASA, la totalidad debe haber sido de un minuto, quizá un poquito menos, y ya saliendo de la totalidad comienza a asomarse nuevamente el Sol por detrás de la Luna. Impresionantes imágenes que, por un lado, estamos viendo toda la descripción que tú nos has hecho, muy detallada considero yo, donde tú nos contaste en vivo y en directo, fuiste al final relatando paso a paso cómo se fue concretando este eclipse solar. Y cuéntanos ahora, ¿cuál es el siguiente proceso que viene junto con las imágenes que estamos observando y también con los conocimientos que tú tienes? ¿Cuál es ahora el siguiente paso que viene tras ya alcanzar el punto máximo? Ahora comenzamos a ver todo, pero en reversa, o sea, todo lo que ya se vivió, ahora se vive al revés. La Luna comienza a destapar un poco del Sol, para ponerlo en términos más o menos sencillos, y comienza lentamente a revelarse el disco solar nuevamente hasta volver al momento de día. Esto es bien especial porque este es el único momento de noche que va a haber en la Antártica, en algunos lugares de la Antártica, perdón, en varios meses, dado que como nos estamos acercando el verano, ocurre este fenómeno de sol de medianoche, donde el sol nunca se pone bajo el horizonte. Así que ahora lenta, gradualmente, yo creo que en el espacio de unos 40-45 minutos, el sol lentamente se va a descubrir y va a comenzar a salir detrás de la Luna. Cuéntanos cuáles son todos los preparativos que se realizan, porque hablábamos que hay, por ejemplo, estuvimos hablando hace un par de minutos atrás con un teniente coronel que está a cargo de la base O'Higgins, que se encuentra allá, donde él había estado con todo su equipo. Hay personas que también han viajado hasta esa zona. ¿Tú mantienes antecedentes de cuántas son las personas, científicos, que se trasladan hasta ese sector para observar este evento? Yo tengo conocimiento de al menos unas 20, 25 personas, algo así, entre personas ligadas a la astronomía, que sé que van desde acá del continente. Por ejemplo, está Patricio Rojo, de la Universidad de Chile, y había una chica astrónoma que va por la Fundación Chilena de Astronomía, la FUCHA, José Utreras creo que también es parte de esa organización, y hablaron recién con él, así que él puede haberla mencionado. Uh-huh. Y aparte de eso, hice una expedición que es de cazadores de eclipses internacional, que sé que pudieron conseguir viajar. Además de eso, están está el vuelo que iba a ser un sobrevuelo de la zona de totalidad para poder ver el eclipse desde el aire, y considerando gente que hubo, perdón, otras personas que pueden estar fuera de mi radar o fuera de mi círculo, considero que debería ser una
cerca de 500 personas que pueden haber viajado, en contraste con las a veces 8.000 o 10.000 que viajan para cazar el eclipse en el mundo. Así que es muy, muy, muy poquita gente, y por lo mismo, varias personas que hemos hablado de esto, no, hemos resaltado el tema de la exclusividad, la dificultad de llegar, no solo por la pandemia y las restricciones de viajes que esto puede implicar, sino que por el lugar, lo que hace los eclipses de la Antártica algo bien particular. Y sobre ese mismo punto, nos comentaba incluso José, con quien estuvimos hablando hace algunos momentos atrás, que no hay mucho registro de estos eventos en la Antártica. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo es la importancia? ¿Cuál es la importancia que la NASA tenga los ojos puestos en esa zona para así entonces estudiar, observar este fenómeno? Yo creo que es bastante fundamental que exista, bueno, una alta difusión para esto. Este eclipse, además de ser difícil de observar por ser en la Antártica, desde acá, desde Chile, es difícil de observar por la hora. Pero aún así tenemos mucha gente en transmisiones, transmisión oficial de la NASA, la transmisión que están, o sea, la transmisión que llevan ustedes también, perdón, hay muchas transmisiones amateur también, entonces es de suma vitalidad porque mantiene el interés de la gente al final, y podría incluso medirse esto en términos no estrictamente científicos, sino que también en términos de comunicación de las ciencias o interés que de parte de la comunidad, ya que muestra que hay mucha gente dispuesta a despertarse temprano, como también lo vimos en el eclipse de luna que hubo hace algunas semanas, no solo para seguir el fenómeno en directo, que lo pueden ver con sus propios ojos directamente, sino que también para seguir transmisiones como la que están haciendo ustedes. Así que creo que es una muestra, o sea, es importante que existan esos esfuerzos de organizaciones por transmitir estos eventos, para ver también y medir de alguna manera cuál es el interés del público, en particular el interés del público acá en Chile, que sabemos que tenemos un alto potencial astronómico y es algo que tenemos que aprovechar. Muy bien, te queremos agradecer, Simón. Estuvimos hablando con Simón Ángel, astrónomo del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica y también investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Muchas gracias por conversar con nosotros y estamos en contacto en cualquier momento. Súper, me ha encantado, muchas gracias. Que estén muy bien. Ahí está entonces esta transmisión especial que hemos estado realizando en torno a este eclipse solar que se vivió y que continúa en la Antártica chilena. Estuvimos hablando con astrónomos, estuvimos incluso tomando contacto en vivo y en directo con la base O'Higgins, un lugar donde se pudo observar prácticamente en su totalidad, un 95% nos indicaban desde esa zona. Ya este eclipse está terminando, alcanzó su punto cúlmine en el sector de Glaciar Unión, y ahora, para esperar un nuevo eclipse hay que tener harta paciencia, porque todo indica que nuestro país, en 2048, en el sector de Puyuhuapi, en la región de Aysén, será entonces testigo de esta nueva, de este nuevo periodo entonces. Vamos a dejar hasta acá esta transmisión especial que hemos estado realizando durante estos últimos minutos. Fuimos testigos también todos nosotros y todos ustedes a través de la transmisión de Canal 24 Horas en torno a este eclipse solar, el último de estos tres años que se estuvo realizando entonces en nuestro